Pues un día más me tiro a la piscina, me tiro totalmente a la piscina con otra loca idea. La idea principal era, dita, que hay que hacer una entrada. Hay que hacer algún sitio por donde la gente pueda pasar hacia el parque. Así que empecé a darle vueltas a seguir con el tema castillo, pero darle un toque moderno. Por ejemplo, esto, básicamente la idea me vino a través de el viaje a Rusia, otra vez. Es que lo que te pasa en la vida marca mucho lo que haces en otros lados, ¿vale? Pero muchísimo, muchísimo, no te haces una idea de todo, de cómo piensas, cómo actúas, cómo todo. Y me acuerdo de el viaje a Rusia que hice este verano. Entramos en... es que me hizo mucha gracia porque entramos en un museo en el cual no pensábamos visitarlo, simplemente queríamos aprovecharnos de los baños, ¿vale? Estábamos un poco desesperados ya, unos cuantos, pues llevábamos toda la mañana andando sin haber podido mear en ningún sitio y la misión principal era mear. Y nos entramos en un museo que no recuerdo ni el puto nombre de museo, porque soy así, un poco imbécil. Entramos en un museo que ni me acuerdo de lo que iba. Creo que era un poco historia de... ¿San Petersburgo? ¿Historia política de San Petersburgo? No me acuerdo. Un rollo, ¿vale? Un rollo que, oye, quizás puede ser muy interesante, dependiendo de qué situaciones. En la mía,
pues quizás no era lo más bonito que ver ese día, ¿vale? Sobre todo después de haber andado toda una mañana, ponerme a andar dentro de un museo que me expliquen mierdas políticas, pues no me acaba de interesar del todo, aunque la política es muy interesante. Dicho eso, nos pusimos como locos a buscar el baño por ese museo. Parece que este nombre hoy está bloqueado en mi cabeza y no puedo usarlo porque me cuesta un montón encontrarlo. Y pues íbamos como un poco así, en plan mirando la recepción, las cosas que hay por la recepción. En los museos siempre hay cosas en recepción, o sea, nunca te salvas de ver cosas hasta en recepción en un museo, ¿no? Porque es así, es un museo. Y hay cosas ahí. Había hasta una pequeña exposición de esas que duran cierto tiempo, ¿no? Y no me sale ahora el nombre. Una exposición temporal. Joder, cómo estoy hoy, ¿no? Es que me he puesto de golpe a grabar, en plan, voy a grabar, porque así ya me saco el capítulo 3 de encima y puedo empezar a grabar el 4, que le tengo muchas ganas, porque será, lo dicho, cuando empecemos ya a grabar a tiempo real, por decirlo así. Mientras construya, a la vez grabaré. No como ahora, que ya está todo esto grabado desde hace días. Esto ya hace días, o sea, esto hará unos días que lo grabé. Unos días, quizás hace un mes, ¿vale? Pero bueno, ya es bastante de ahora. Pero bueno, la cuestión es que en ese museo estuvimos buscando los baños, ¿no? Mientras mirábamos ahí la exposición temporal, en plan, qué interesante este papel escrito en ruso, que no entiendo nada. Y me fijé, bueno, mi madre se fijó y realmente yo después también, que todo lo que era la recepción había sido anteriormente. El museo era un edificio antiguo. Vete tú a saber qué era antes. Ese museo que había sido antes, ¿no? De ese museo. Pero la cuestión es que todo lo que es el. Era como un patio interior dentro del edificio y todo ese patio interior estaba tapado. Tapado por cristales y por una estructura, ¿no? Básicamente era como un patio interior que había sido pues totalmente tapado para poder poner la recepción. La recepción estaba en el patio interior, ¿no? Entonces aprovechaban todo el resto del edificio para exposición, básicamente. Entonces la recepción la haces pues en el patio, ¿no? Es una forma de conseguir algo de espacio dentro de un edificio pues más o menos limitado, ¿no? Y me vinieron muchas ganas de aprovechar lo que es la estructura de un castillo, aprovechar ese patio, ¿no? Por eso hice este patio interior, aprovecharlo para hacer pues una zona como de entrada, ¿no? Es decir, aquí habrá una zona, lo dicho, donde en principio se venderían las entradas, habrá una zona que se pueda subir, aunque no va a subir nadie porque no va a ser un camino como tal para subir. Podría intentar hacer que el camino subiera. Podría intentar hacerlo, quizás lo intento, pero por ahora estas escaleras que veis, esto donde estoy poniendo esta gente para ver la altura, si corresponde, o sea, si la gente choca con la cabeza o no, ya veo que no. Pues estas escaleras no se puede subir, o sea, la IA, la gente del juego no puede subir ahora mismo, ¿no? Esto es lo que me costó más, macho. Lo de hacer la subida, o sea, el cristal en subida, o sea, el techo en subida es una barbaridad. Porque nunca tienes la dirección correcta, siempre está un poco torcido, todo es un poco caótico. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? La idea principal, después de darle un poco de vueltas, probar algunas cosas, ya habéis visto al principio que empezaba a hacer como cosas raras con las paredes y una zona como cerrada dentro de otra zona cerrada, no sé, empezaba a hacer como columnas y al final salí con esa idea de decir, vamos a intentar hacer como el patio interior de un mini castillo, hacerlo como entrada principal. Y eso hice. Aquí lo estáis viendo. Mientras me peleo con la subida esta, tapar la subida esta. Pero la verdad es que le da un toque muy bonito a la entrada, la verdad. Este cristal, ¿no? Para que no te mojes en días que vaya a nevar, porque aquí va a nevar, no va a llover, porque hay nieve. Entonces no te caiga la nieve encima, ¿no? ¿Sabes? Hay una zona más o menos caliente dentro de lo que cabe, ¿no? Que será esta zona, como la venta de entradas. No sé, ya vamos a ver cómo vamos a hacer esta zona. Pero bueno, por ahora la entrada va a ser esa. Y nada más, voy a dejaros con otra canción mientras seguimos a cámara rápida a tope de power. Y nada, espero que os vaya gustando esta entrada. La verdad es que a mí el resultado me ha gustado bastante, sinceramente. Me ha gustado bastante. ¿Podría estar mejor? Pues quizás sí, podría haber puesto más cosas aquí, quizás. Ahora pensándolo un poco así en frío, quizás, como si estuviera enfadado, ¿eh? Pensando en frío, quizás hubiera molado poner algunas garitas aquí dentro, ¿sabes? Porque no hay ninguna garita, es directamente como un pase, ¿no? Pasas directo. Me da rabia en Planet Coaster porque eso, no hay garitas. Me gustaría mucho que hubiera garitas para comprar las entradas. Las típicas garitas donde tienes que hacer cola, comprar la entrada y entonces pasar. Aunque con la era del internet,
quizás la gente ya lo compra todo online y no hace falta colas de mierda. Así que en principio podríamos hacer que este parque solo fuera... Las entradas solo se pudieran comprar a través de internet. O que las entradas vinieran, porque si os acordáis comenté que este parque se entraba o se venía única y exclusivamente con avión. Entonces, porque está en una zona súper remota. No vas a venir aquí con un quad, porque tienes que cruzar un océano, ¿sabes? Está en una isla. Entonces, lo guapo, lo bonito, lo precioso, lo maravilloso sería que ya el precio va incluido con el vuelo, ¿no? Entonces ya en el aeropuerto ya tienes el ticket, porque tienes que volar de alguna forma, ¿no? Para entenderlo. Entonces, ya desde casa ya tienes el ticket, o desde tiendas especializadas, o compañías de viajes, o yo qué sé, que están un poco a la baja, ¿no? Las compañías de viajes, porque está Trivago y Tripugo, y entonces los compras todo online. Total, dejémonos de tonterías, vamos a pasar a otra canción, a ver cuál pongo. ¿Sabéis que nunca sé cuál voy a poner? O sea, es algo bonito, porque hasta que no la pongo, no lo sé. Ahora me voy a buscar alguna canción. Nos vemos luego, disfrutad. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shiver, your hands on my silver, like you're pulling the trigger, alright. This rare finger for people like them. Oh, no, no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky, oh. It's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good, oh. People like them, we don't care much for people like them. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Oh. Pues vamos a dar un salto y ahora mismo estamos en el futuro. No, estamos en el presente, realmente siempre estamos en el presente, pero bueno. Hemos dado un salto que junto las palabras y después dura menos el vídeo, porque no junten las palabras, Didac, que después dura menos el vídeo. Bueno, hemos dado un salto de bastantes horas de trabajo. Veis que tampoco ha cambiado mucho la cosa, pero sí que veis iluminación.
veis algunos árboles de más, veis una valla al fondo, vais viendo cosas que antes no estaban, que hace unos segundos de vídeo no estaban y ahora sí, porque, lo dicho, han ido pasando días y días desde partes del vídeo a otras, ¿no? A lo que me refiero es que lo que has visto hace un rato fue hace unos días respecto a lo que estás viendo ahora. ¿Me entiendes ahora mejor? ¿Verdad que sí? Bueno, la siguiente idea, lo que estáis viendo aquí con esta atracción, que básicamente es esa, no sé el nombre que tienen, pero bueno, la típica atracción, que es un palo muy, muy alto y es caída libre, ¿vale? Básicamente no, no tiene mucho más. Y bueno, la idea era poner esto, ¿por qué? Pues porque le da como... Como... Es como... ¿Cómo decirlo, tío? Es como un punto en un mapa, ¿no? Es como... un punto clave. Quiero decir, este palo marca la entrada del parque. Y rápidamente sabes dónde está la entrada. Y también porque es muy bonito, la verdad. No os voy a negar que esta atracción es muy bonita. Y no la puse en mi anterior parque. En mi anterior parque puse una atracción que era parecida a esta. Que era una estructura súper alta, pero eso era un mirador, era una atracción muy tranquila para ver el parque desde arriba, que iba girando, rotando muy lentamente, subiendo y bajando también muy lentamente, y está, eso era la atracción que teníamos en Bedland. Aquí en este caso, en The White Valley, pues he querido poner esta atracción, que es básicamente pues caída libre, lo dicho. No sé cuántos metros deben ser, 100 metros, no lo sé, unos cuantos metros de caída libre. Y bueno, la intención era esa, ¿no? Poner esta atracción y adornarlo todo con el tema principal de esta zona, que es el castillo, el puente, ¿sabes? Este tema más, pues, como todos los edificios, pues, de esta roca que te recuerda al castillo, ¿no? Y básicamente es estilo de castillo, estilo de Edad Media, pero dado un tumbo, es decir, todo renovado y todo, pues, un poco más actual, ¿no? Con luces, con estructuras, con techos, etcétera, ¿no? O sea, lo que es el castillo, pero renovado. Hay casas así, hay zonas así muy guapas, ¿no? De castillos que han sido renovados todos por dentro y molan un huevo. Y después están los castillos que siguen estando destrozados, pero son museos, ¿no? En este caso tenemos lo contrario. Pero bueno, ya veis aquí que empiezo a poner luces, no sé, pensaba un poco pues en la típica estructura que ilumina una atracción, ¿no? Y aprovechar estos cantos, estas esquinas desaprovechadas por la atracción, pues hacer algún tipo de estructura que aguante toda esta iluminación, ¿no? Y encontré esta estructura que es bastante nueva. Esto no lo tuve disponible en Bedland, o no del todo. Esta estructura que estáis viendo triangular. Y va súper bien para poner este tipo de luces, tío. Son estructuras así para acabar de detallar una parte de una atracción o una cosa que te queda así medio colgando. Puedes poner una de estas estructuras para que acabe de aguantar visualmente, de aguantar una estructura, ¿no? Bueno, ya veis que básicamente la iluminación no llega muy lejos ni nada. Este tipo de focos pues tienen el alcance que tienen. Pues sí que es verdad que, joder, está muy bien. Déjame un momento ver esto. Vale, ya está. Estaba alejando la línea de tiempo. Es que esto lo grabo mientras edito, quiero decir, no tiene mucho más secreto. Pero bueno, nada, aquí me veis con los autos de choque al fondo. Aquí ya veis que voy poco a poco. Es muy lento esto, es muy pesado, la verdad. Ir poniendo los adornos de Navidad es uno a uno, ir poniendo las luces, qué colores, cómo lo hago. Después ya veréis que cambia todo esto también. Es una barbaridad. Y lo que queda aquí aún es también una barbaridad, ¿eh? Hay muchas cosas a partir de ahora que habré hecho sin grabar, muchísimas, muchísimas, que en el siguiente capítulo veréis ya acabadas o veréis a medias. Y probaré, intentaré de enseñar todo lo que no habéis visto hasta ahora, pues de enseñarlo y de enseñaroslo a tiempo real, ¿no? Lo que es jugando. Así que en el siguiente capítulo, atención, porque va a haber mucho tema del que hablar. Por ahora, pues no me queda mucho más que decir, la verdad. Vamos a seguir construyendo esta atracción, vamos a ir en cámara rápida. Y me falta toda la zona de la cola, ¿vale? Y la zona que junte esta atracción con el camino principal, que ahora veréis que también, si no me equivoco, ahora hago el camino principal, creo que es ahora también. Así que muy atentos, porque vamos al lío. I don't know.
Me encuentro un poco entre el amor y el odio de esta zona, como todo en general, ¿eh? Hay una aura en este parque de... falta algo que te cagas y no sé qué es. Esta plaza, por ejemplo, me parece buena idea, es una buena plaza de inicio, quiero decir, esto es la entrada del parque, ¿no? Y al lado ya hay la primera atracción, al lado contrario a la atracción esta que estamos viendo, de la plaza, no hay nada y no sé qué poner aún. No sé si poner tiendas, si poner zonas más de información, lavabos, una zona más como... ¿Sabes? Antes de empezar tu ruta por el parque o al querer salir ya del parque, pues tener ahí lavabos, información, etc. Habría las taquillas, las típicas taquillas donde dejas los trastos, el bolso que no quieres llevar a montañas rusas y mierda así, ¿no? No sé muy bien. Hace tanto que no voy a un parque de atracción. ¿Es? ¿Atracciones? ¿Qué? ¿Te imaginas solo un parque enorme, solo una atracción en medio? Y cuesta tanto encontrarlo que no hay cola. Eso sería maravilloso. Entonces una vez lo encuentras, te subes ahí 500 veces. Pero bueno, me pasó una vez en un parque que hay aquí en Barcelona, el Tibidabo, que hubo un accidente brutal ahí. Una atracción colapsó encima de otra y murieron, creo que fueron 3 personas al final. Un desastre. Pero bueno, desde entonces el parque creo que no se ha recuperado de la hostia, literal. Monetariamente ni nada, creo que se han ido bastante a la mierda, o eso me da, esa sensación me da, ¿no? No lo sé. La cuestión es que me acuerdo una vez de pequeño que fuimos ahí y no hacía mucho habían estrenado una montaña rusa, que antes no había en ese parque de montaña rusa, y estrenaron la primera. Es un parque muy pequeñín, ¿eh? Es un parque muy local, ¿vale? Es muy de eso. Y sí, de eso, de muy local. ¿Y qué se va a contar? Ah, sí, que... Nos subimos a esa montaña rusa como 6 veces, no sé, una barbaridad, una detrás de otra porque no había cola ese día, no sé por qué. Siempre hay esos días clave donde no hay nadie en un parque de atracciones y hay que aprovecharlos, tío, aunque cuesta de encontrarlos. Pero bueno, desde entonces no, pero es que no he ido mucho más a ningún parque de atracciones. No he ido ni al PortAventura, que está, ¿qué? Como mucho a 2 horas de mi casa. Y no he ido nunca. Bueno, también es caro de cojones, ¿eh? Ir a un parque de atracciones. Y tienes que pasarte ahí todo el día, comer ahí. Y atreverme a subir algunas atracciones. Porque yo soy de esos que sí, sí, ahora te digo que sí. Luego estoy en la cola y digo, pues quizá me quedo yo comiendo ahí mi bocata en esa mesa de picnic que hay al lado de la atracción mientras os veo gritar como perras. Entonces, no sé. La cuestión es que ya no sé ni a qué venía este tema. Bueno, eso, que la plaza, no sé muy bien... En el capítulo 4, y vamos a empezar a jugar, o sea, los capítulos van a cambiar radicalmente, es decir, vamos a empezar, o tengo la idea de empezar los capítulos hablando yo dentro del parque, explicando un poco cómo quiero que sea el proyecto que vamos a hacer durante ese capítulo. Cámara rápida, cámara rápida, cámara rápida, y al volver, pues ya tenerlo más o menos acabado o a medias y explicar más cosas, ¿no? La voz en off que estáis escuchando en estos 3 primeros capítulos va a dejar de existir, supongo, espero. Quiero que sea algo más sobre el terreno, ¿no? Lo que sea en siguientes capítulos. Y esa es un poco mi idea, ¿no? No sé, ya iremos viendo. La verdad es que esta atracción me gusta como está. Quizás lo del castillo, el tema castillos, quizás tengo que mirarme vídeos, imágenes, otros proyectos de otra gente. Porque no me termina... O sea, les falta algo a estos castillos, no sé qué es, pero les falta algo. No sé si hay algún tipo de detalle, alguna cosa que les falta. Entonces, tengo que mirar ejemplos y bombardearme a ejemplos para intentar sacar algo en claro de a ver qué le puede faltar a estos castillos. Pero me da la sensación de que les falta algo. Aparte, las luces de Navidad que aún no las he puesto, ya están puestas en principio, casi todas. Es un palazo poner las luces de Navidad porque es una. Es un poco desesperante, pero bueno. Y en general ya veréis que dentro de poco también por debajo del puente pasará un camino. No sé, en el siguiente capítulo os enseño todas las novedades y ya a partir de ahí pues ya empezaremos, lo dicho, cambiar radicalmente los capítulos. Ya no serán estas luces, por cierto, estas antorchas que estoy poniendo las voy a quitar porque la idea de los castillos no era hacer como un theme, como un tema, ¿no? Como un ambiente de época medieval,
sino de coger esos castillos que antes eran medievales y vivían los reyes y todo eran caballeros y guerras con espadas, y ahora estamos en la actualidad y han sido renovados. Es decir, la idea de estos castillos es que están renovados todos, el puente y todo el rollo, ¿no? El puente tiene luces, tiene focos, tiene de todo, ¿no? Entonces todo esto ha estado renovado. Ahora aquí me pongo, si no me equivoco, sí, poner luces aquí encima, que es como el gran árbol de Navidad del parque, es una torre súper alta, ¿sabes? Entonces, y lo dicho, ¿no? Es como un faro de la zona de la entrada, quiero decir, desde todo el parque verás rápidamente esta atracción y dirás, la entrada está ahí, ya me he ubicado, ¿sabes? Por cierto, a ver si ponen ya los mapas en este parque. Me acuerdo que en Roller Coaster Tycoon, los primeros, había en las garitas de información, había dos cosas. Información, no. Había lo que hay ahora en estas garitas de información del Planet Coaster, que son las pulseritas de pase prioritario que no va a haber en este parque. ¿Por qué, Didac? No va a haber. No me gustan las colas prioritarias en este juego. Me parece que no acaban de ser tan libres como deberían de ser. Ya lo he explicado otras veces, pero bueno, si queréis os lo explico si no me entendéis. Pero en este capítulo no. En este capítulo no. La cuestión es que también en esas garitas de información daban planos, que los daban planos y veías a la gente por el parque con planos que había comprado ahí. Entonces las garitas estas de información tenían otro propósito mucho más característico, mucho más útil que las pulseritas de mierda que yo no voy a tener en mi parque. Entonces las garitas de información van a ser inútiles en mi parque, aunque me gustaría que estuvieran, porque también no solo se deberían de dar pulseritas, sino también información. Alguien quiere saber los precios, los tal, dónde están los baños, yo que sé, cualquier cosa. Por eso lo de los... Joder, vaya rayo, tú. Que estaba buscando algo para poner encima de la torre, en plan un láser o algo, al final no pongo nada. Pero bueno, aquí me peleo yo. Mis mierdas. Yo de golpe se me ocurre una idea y la intento llevar a cabo. Si no me gusta, pues la abandono, ¿no? Entonces, vamos a dejar este capítulo por aquí. Lo dicho, está todo, como veis, a medias, tío. Es que estoy ahí, ¿sabes? Que no me termina de hacer todo el peso que debería. Esta entrada no se la veo como falta de algo. Ah, aquí veis el camino también. Esto fue ya hace nada. Esto lo construí hace dos semanas, una quizás. Entonces, ya veis que hay cosas que no habíais visto nunca, porque son pruebas que estoy haciendo constantemente, ¿vale? Porque obviamente es un proyecto totalmente nuevo y necesito muchas ideas y explotar ideas y etcétera. Entonces, veréis a veces cosas que después desaparecen, aparecen de nuevo, pues son pruebas que voy haciendo, ¿vale? No tiene más. Y aquí lo que estoy haciendo es un camino que me gusta mucho la idea, que pase por debajo del puente, pero a la vez por detrás de la cascada congelada, que por cierto aún no la habéis visto. A ver si se ve por aquí, así en cámara rápida. Creo que no. Pero bueno, es una cascada toda congelada. Queda bastante bien, ¿eh? Queda bastante bien, está toda modelada. ¿Se ve un poco ahí? ¿Se ve un poco ahí? ¿La veis? Ah, se ha visto muy poco. En el siguiente capítulo os la enseño mucho mejor. Aquí me he quedado parado otra vez. Tío, ¿que estás bien? Iba a llamar ya a la ambulancia, pero no, ya veo que está bien. Seguramente estaba cambiándolo la música, la playlist o cualquier cosa. Pero bueno, en el siguiente capítulo le damos mucha caña a todo lo que he construido hasta ahora. Vamos a hacer un repaso rápido, viéndolo tranquilamente, enseñándolo bien. Y entonces ya nos ponemos manos a la obra. No sé qué proyecto llevaré a cabo. No sé si acabar la plaza, la entrada de la plaza. Si empezar la noria, que hay aquí una noria que aún no he tocado casi. Por cierto, este camino va hacia la noria, ya veréis. Este camino que estoy haciendo ahora, que pasa por debajo de la cascada, llega hacia la noria. Pero bueno, será un camino secundario. La noria tendrá un camino propio desde la entrada, que no está muy lejos de la entrada. Pero bueno, faltan ascensores en este juego. Por favor, gente de Frontier Development. Joder, ¿mi inglés? Increíble, ¿no? No necesito ir a Londres a aprender inglés. Frontier. Haced ascensores. Que la gente no se canse tanto por las escaleras. Porque lleva todo el día pateando el parque. Entonces encima tiene que hacer 14.000 escaleras. Ascensores. Ahí veis un poco más la cascada, ¿no? Es todo agua congelada, si os fijáis. A mí me gusta mucho, la verdad. Esta vista queda bien. Así se ve todo un poco en general. También tengo la idea de poner un monorail. Pero bueno, ya esto en el siguiente capítulo, ¿vale? Muchas ideas ahora mismo que os acabo de lanzar aquí. Mucha ilusión de hacer los siguientes capítulos ya, porque, ya digo, serán como más en directo, ¿no? Serán ya dentro del juego y basta ya de voz en off, por favor. Aunque me ha gustado también la voz en off, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí que es verdad que es un poco más tosco porque tienes que verte todo, ¿sabes? Tienes que mirarte todo lo que grabaste, entonces más o menos explicar un poco las ideas que tenías en mente y todo el rollo. Y muchas cosas ya no las recuerdo y no entiendo el motivo por las cuales la hice. Por cierto, hay una linterna, esto lo descubrí hace muy poco, que hay una linterna que tienes
en la cámara, por decirlo así. O sea, mientras tú te vas moviendo, puedes encender una linterna que te ilumine la zona que estás construyendo y no necesitas poner lámparas, que esto lo hacía hasta ahora yo. Entonces está muy bien. Si pulsas la L en el juego, se te enciende una luz que está alrededor de tu cámara, la cámara por el cual ves el juego. Y entonces, si os fijáis, me está iluminando todo lo que yo veo. Fantástico, maravilloso. He estado descubriendo cosas que no sabía que existían en este juego y son maravillosas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, un abrazo. Y un beso, venga, y un beso. Y un beso. Solo uno, ¿eh? Y en la mejilla, que hay que vigilar un poco, que es nuestra primera cita. En verdad es nuestra tercera cita. Pues el tercer capítulo. Adiós. Pagas tú, ¿eh? Pagas tú la cuenta.